Martín Salvador, ¿qué te parece sobre la actuación de este alcalde sustituto, Edgar González, a partir de cuando inició las labores? Es un parteaguas, ya que pues el ahora exalcalde Químico Benítez pues ha dado mucho que desear. Adelante, tus comentarios. Yo estoy convencido que todas las personas que están al frente de un municipio, de un pueblo, son de lo más intencionado. Lo que lamento es la improvisación, porque pues sabemos que fue un cambio, una designación en el caso de quien administra al Ayuntamiento de Mazatlán, la forma como llegó pues a este puesto. Y sí lamento que se den las cosas así, porque pues no hay un plan. Lo que yo alcanzo a observar, el que esté buscando saber todavía qué es lo que tiene que hacer para beneficiar a Mazatlán, creo yo que hace falta que con mayor anticipación se planifique las personas que quieren participar o que queremos participar en puestos de elección popular, pues que lleguemos lo más preparados posible, que desde mucho tiempo antes tengamos comunicación con el pueblo, que sepamos escuchar las necesidades, los problemas de nuestra ciudad. Y bueno, pues yo entiendo que ahorita quien se encuentra al frente de la administración pues no fue elegido por los mazatlecos. Eso habla también que a Mazatlán le falta liderazgo, y tenemos que prepararnos para ello, porque hay un vacío que se siente muy grande. Yo lo que recomendaría a quien está al frente de la administración municipal, porque nadie le quiere decir presidente debido a que en el municipio nadie votó por él, pero hay que comprenderlo, que haga lo mejor que pueda. Debido a las críticas que he estado escuchando, lo que yo le recomiendo es que por lo menos se dedique a equipar, a tener los equipos suficientes para mejorar los servicios públicos. Que no haya rezago en la recolección de basura, que no haya el asolvamiento del sistema de drenaje, alcantarillado, desbordamiento de aguas negras, pues. Y para eso se necesita pues que la Jumapán esté bien equipada, que el departamento de aseo y limpia esté bien equipado. Eso sería, creo yo, lo que le corresponde a un interino para que pueda entregar una administración a quien los mazatlecos luego elijan como líder, y que pueda pues haber no nada más administración, sino que pueda haber también un líder político que atienda la administración, que atienda la política y que pueda armonizar todo el contexto social de Mazatlán.